¿Cuánto polvo? ¿Cuánto polvo? Una se mata limpiando y no luce. 18 años que tengo todas las ventanas cerradas. Y sigue entrando polvo, sigue entrando polvo. Y para colmo ya está por llegar Rosarito, que se fija en todo. Esa debe ser Rosarito. ¡Ya va! Adelante, querida, adelante. Hola, Clarita, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, querida? Pero qué bien que se la ve, querida. Déjeme que la mire un poquito. ¡Ay, qué linda! Pero qué linda que está, querida. Qué bonita tan charra. Se ha comprado un trajecito satripeo. Pero qué linda, querida. ¡Ay, ese collar de perlas cultivadas es una belleza! ¡Qué maravilla, querida! Se ha dejado la barba, querida. Y le traje unas colaciones. Querida, no se hubiera molestado, querida. ¡Ay! Cambió los muebles de lugar. ¿Ah, sí? ¿Cómo se dio cuenta? Y acá donde está el piano había otra cosa. ¡Ay, tiene razón! Ahí estaba el pobre difunto Arnolfo. Ah, claro, sí, sí, sí. Y sí, lo saqué. Una no puede vivir aferrada a los recuerdos. Hace muy bien, Clarita. Hay que seguir viviendo. Sí, querida. Todos los veranos lo vuelvo a poner en la bóveda. Allí está más fresquito. Claro, seguro, sí, sí. ¿Se acuerda cómo le gustaba la música? Sí. ¿Cómo la escuchaba? Sí, quietito. Bueno, ¿qué le parece si tocamos alguna canción? Ay, sí, claro, a ver cuál tiene para hoy, Clarita. Esta es divina, a ver esta, ¿la sabe? A ver. Esta. Esta, sí. Ay, qué suerte que la sabe. No la sé. ¿Cómo no dijo esta, sí? No, 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 estaba leyendo el título. Esta, sí, de amor. No la sé, señor. ¿Y esta otra? Esta otra. Pasión bucólica. Sí, esa es divina, pero está mal acentuada. Ah, pasión bucólica. Eso sí, sí. Mejor sí. Toquemos esa, sí. Un, dos, un, dos. En estos bellos jardines sopla una brisa de vida. Quiero olvidar para siempre las ilusiones perdidas. Ay, hablando de perdidas, ¿sabe que se casó la Betty? ¿La Betty? Sí. ¡Ay, pobre! ¡Pobre! ¡Pobre el marido! ¡Ay, le cuento que se casó de blanco! ¿De blanco? ¡Hay que ser descarada! ¡Ah, no, no! ¡El marido se casó de blanco! ¡Ay, el marido! Sí. El canto de los pajaritos inflamando nuestros pechos. ¡Piu, piu, piu, pipío! ¡Piu, piu, piu, pipío! Crisantemos y malbones, mugolíquenes y helechos. El lecho. Nunca me voy a olvidar lo que me dijo el Arnolfo en el lecho de muerte. Ay, ¿qué le dijo? Vieja, tráeme un sándwich de mortadela. ¿Y cómo, estando tan mal? No, sí estaba perfectamente. ¿No dijo lecho de muerte? Ah, sí, murió en ese lecho, pero muchos años después. Ah. Lo que pasa es que el Arnolfo a nuestra cama matrimonial le llamaba el lecho de muerte. Ah, por eso. ¿Por qué? Porque decía que era la muerte de sus ilusiones. Los querubines beatos que por nosotros velaban. ¡Ay, velar! ¡Ay, me olvidé de ponerle la vela a San Pantaleón! Y es para la salud. Pero Rosarito, Rosarito, lugar de tantos santos, ay, usted debería tener un médico, querida. Ay, no, no, ¿para qué? Si con los santos me arreglo. Estoy sanísima. ¿Seguro? Seguro.
Lo único, el juanete. Pero eso me lo arregla el pedículo. Hace 47 años que voy donde el mismo pedículo siempre. Aunque sea, debería tener un ginecólogo. Todavía no necesito. Al menos debería hacerse un Papa Nicolau. ¿Es algo del Vaticano? Pero no, Rosarito, el Papa Nicolau es para enfermedades de señoras. Ah, entonces será Mama Nicolau. Se oye el canto del arroyo en la orilla humedecida. Glu, 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 glu. Confesaste tu pasión, me ofreciste nueva vida. Nueva vida, nueva vida. Año nuevo, vida nueva. Siempre lo decía el difunto. Ay, qué alegre. Sí, era muy alegre. Me acuerdo casualmente aquella vez para Año Nuevo. Ay, ¿qué pasó? ¿Cómo se descompuso el Arnolfo? Me dejó la sala hecho un asco. Los médicos no se ponían de acuerdo. Ah, como siempre. Uno decía que era el hígado, otro que el corazón, otro que los riñones. Sí, 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 sí. Los médicos siempre discutiendo por menudencias. ¿Sabe lo que me dijo uno? No. Que era un problema que venía arrastrando de hacía mucho. ¿Una pierna? No, una hernia. Ah. Lo tuvieron que operar de urgencia. Ay, no me digas. Ah, sí. Ay, cuando salió el cirujano y me dice, señora, lo perdimos en la operación. Ay, Clarita, qué momento. Por suerte lo encontraron enseguida. ¿Eh? Se había escapado del quirófano. Ah. ¿Sabe cómo hicieron para encontrarlo? No. Fueron siguiendo la sonda. Ay. Estaba ahí tirado en un pasillo. Una cosa babosa. ¡Ay, Clarita, me acordé! Me tiene que dar la receta de la natilla. Pero sí, querida, sí es una bobada. ¿Para qué la quiere? Y la quiero hacer esta noche. ¿Esta noche? ¿Por sí. qué? Es que viene a cenar el pedículo. Me declaraste tu afecto, pero luego me olvidaste. Nunca me vi olvidar la noche aquella cuando me lo trajeron al Arnolfo. Estaba la miseria, pobre santo. Le pregunté al doctor, ¿será alguna comida que le cayó mal? Y va y me dice, no, señora, una cornisa que le cayó justo. No se movía, no hablaba. Hablar, hablar. ¿De qué hablaremos con el pedicurista? Sí, hablar y nada más, ¿eh? Él no puede esperar otra cosa. Jamás lo he autorizado. ¿La autorización? Me tiene que firmar la autorización, me dijo el doctor. Yo miré el papel y le dije, ¿pero qué tiene que ver mi pobre Arnolfo con una autopista? ¿Eh? ¿Qué tiene que ver? Ay, tiene que ver hoy en día las cosas que pasan. Una mujer sola tiene que saber decir que no. No, señora, me dijo el doctor. Autopista no, autopsia. Y yo le dije, y bueno, hágala. Total, mal no le puede hacer. Él no puede hacer nada si yo no se lo permito. Empezaremos conversando y... bueno, ya veremos cómo sigue. Sigue estacionario, me dijeron en la autopsia. Tranquila, señora, me decían, tranquila. Ay, tranquila las manos, ¿eh? Porque si no me pongo a gritar. A los gritos salió la enfermera. Salió con el Arnolfo en brazos. Me lo muestra y me dice, la felicito, señora, es un varón. Ah, sí, sí, él es un varón, pero yo soy una mujer decente y tengo una forma de vivir. Y hay que seguir viviendo, Rosario. Es lo que yo siempre digo, Clarita. Hay que seguir viviendo. Es como usted dice, hay que seguir viviendo. Es como usted dice que yo digo, Clarita. Hay que seguir viviendo. ¡Viva la vida! ¡Viva el amor! Y la pasión humana.